Bien, son las 11:23 de mediodía. La mayoría de los portales informativos indican que Pedro Castillo se impone en las elecciones peruanas con todos los votos contabilizados. Esta noticia viene corriendo desde hace aproximadamente como 48 horas, pero hay una tensa calma y no hay un reconocimiento por parte de la señora Fujimori ante esto. Hay un silencio muy denso en el Perú. ¿Qué está ocurriendo? Le preguntamos a Daniel Córdoba, economista y político peruano, que ha tenido la gentileza de contestarnos para aclararnos qué está ocurriendo en el Perú. Muchas gracias, señor Córdoba. Adelante, los micrófonos son suyos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo que reflejan las cifras de las últimas horas es que se ajustó, de acuerdo al conteo de la Oficina de Procesos Electorales, se ajustó la distancia a poco más de 40.000 votos, cuando el día, digamos, lunes estaban en 70.000 votos aproximadamente, ¿no? Ahora lo que sucede es que no solo la señora Keiko Fujimori y su partido, sino muchos partidos que estuvieron acompañándola en la segunda vuelta, no en la primera, ¿no? Y muchos personajes de primer nivel, como Mario Vargas Llosa, que fue un tenaz opositor al fujimorismo durante 20 años prácticamente, o 30 años, ¿no? Estamos preocupados porque se ha comprobado que las prácticas que Evo Morales implementó en Bolivia para hacer fraude en el pasado, ¿no? Se implementaron en la zona, sobre todo en la zona sur andina del Perú, falsificando actas, suplantando personas y llenando estas actas de manera fraudulenta para incrementar la votación de Pedro Castillo. Sin duda la elección ha sido ajustada, no ha sido prácticamente un 50-50, el boca de urna daba ganadora a la señora Keiko Fujimori con 50.2% contra 49.8% del señor Castillo de votos válidos, pero esto, cuando empiezan a contarse las actas, se empieza a ver un panorama distinto. Lamentablemente el señor Castillo ha decidido ayer proclamarse, autoproclamarse, cuando es el Jurado Nacional de Elecciones el que tiene que revisar más de 800 actas que se han presentado con impugnaciones, con pedidos de nulidad, porque presentan firmas falsas, porque presentan irregularidades probadas materialmente. Hay otras irregularidades que no se pueden probar materialmente, lo que yo llamo el fraude perfecto, ¿no? Que es cuando una mesa tiene 190 votos para el señor Castillo y 0 votos para la señora Keiko Fujimori, cuando en primera vuelta la señora Keiko Fujimori tuvo mucho más que un voto en esa misma mesa. Es totalmente absurdo, ¿no? Pero eso es estadísticamente comprobable, que es un imposible probabilístico. Pero en las actas que hay comprobadas, materialmente comprobadas, que son firmas falsas, que suplantaron personas y que alteraron el voto popular, ¿no? Tienen que, esas actas tienen que anularse. Según nuestra contabilidad, si esas actas se anulan, se voltean los comicios. En consecuencia, todo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene el poder de impartir justicia, es un tribunal de última instancia, y están ellos en este momento empezando a revisar esas actas. Lamentablemente. O sea que por lo que se ve, se escucha, señor Córdoba, perdóneme que lo interrumpa, esto puede extenderse, este proceso puede durar un tiempo más, de seguir contando actas, de revisar actas, cuánto aguanta la economía peruana, la estabilidad del país, qué piensa el sector militar al respecto, es decir, este proceso, alargarlo por cuánto tiempo. Bueno, este proceso tiene que continuar hasta que finalice la revisión de la última acta cuestionada. En los Estados Unidos, también contaron hasta el último voto y se demoraron pues un mes aproximadamente en proclamar oficialmente presidente de la República al señor Biden, ¿no? Acá tiene que pasar algo similar, ¿no? Similar en el sentido que tiene que revisarse los tribunales que tienen la potestad constitucional de hacer esta revisión y de impartir justicia, tienen que revisar estas actas, ¿no? Lamentablemente hubo un episodio poco transparente que Mario Vargas Llosa denunció en la televisión el día domingo, la televisión peruana, y es que el Jurado Nacional de Elecciones empezó a tomar argumentos administrativos diciendo que las actas, los pedidos de nulidad no habían entrado hasta una fecha a las 8 de la noche y que en consecuencia probablemente no podrían revisarse esas actas. Es como si hubiese un delito cometido, ¿no? Y como la denuncia no se hizo a los 3 días, ¿no? No se revisa el delito. Entonces se desprende de lo que usted dice, que el proceso va a continuar, que tendremos que esperar más, pero que todo pareciera que indica que hay ciertos defectos en las actas, en la manera de reflejar las actas. Hay centenares de actas adulteradas que representan cientos de miles de votos. Es decir, estamos hablando de medio millón de votos y de una diferencia actual, según la contabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de poco más de 40.000 votos. Es decir, estamos en una situación en la cual no se puede proclamar o reconocer, como lo han hecho algunos presidentes, miembros del Foro de Sao Paulo, ¿no? Que están reconociendo indebidamente a un presidente que todavía no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente, porque el jurado es consciente que tiene que revisar acta por acta para llegar a una conclusión. Ahora, este Jurado Nacional de Elecciones está presidido por una persona de cuya neutralidad dudamos, y es por eso que se le ha solicitado que este escrutinio y esta revisión sea pública y televisada, ¿no? Porque el señor tiene un voto dirimente, ya que hay una plaza en el tribunal que no se ha completado, cosa totalmente irregular. Son maniobras pues, que se vienen dando desde que el señor Vizcarra disolvió el Congreso inconstitucionalmente en el año 2019. ¿No? Entonces, tenemos una institucionalidad débil y nuestra función es fortalecer esta. Ahora, el país está calmado, ¿no? El país está sereno esperando los resultados. A ver, las marchas de quienes estamos apoyando la democracia y la revisión de las actas hasta la última acta son marchas absolutamente pacíficas. Yo he participado de ellas, incluso participo de la organización de algunas, son absolutamente pacíficas, todos con mascarilla, ¿no? Son totalmente tranquilas, ¿no? La gran manifestación del sábado con Keiko Fujimori a la cabeza ha sido una manifestación totalmente pacífica, muy diferente a las manifestaciones de la izquierda que han sido violentas en el pasado en el Perú, en particular a finales del año pasado. Bueno, seguiremos esperando los resultados y esperando que la violencia no sea lo que marque la jornada, que hasta ahora ha sido pacífica y con gran espíritu ciudadano. Muchísimas gracias. Y que no perdamos la democracia en el Perú, ojalá. Pero muchísimas gracias, señor Córdoba. Quiero decirles que lo tomo de Celia Mendoza. Putin dijo que está satisfecho con la explicación que le dio POTUS, es decir, Biden, entronó el comentario de que era un asesino, reporta Reuters. Por otro lado, Putin dice que no lo invitaron a la Casa Blanca, pero reconoce que aún no se han dado las condiciones para este tipo de invitación, y al decir qué tipo de interlocutor es POTUS, es decir, Biden, dijo que es balanceado, profesional, experimentado, y dijo que Biden habló de su mamá. Continúa Celia Mendoza, dice, hablamos la misma lengua, y agregó, nuestro diálogo fueron pragmáticos, dijo Putin sobre la reunión. Hacemos una breve pausa a las 12.